Táchira, potencia informativa. Bueno, en relación a las personas que fueron aprehendidas la semana pasada en los disturbios, en las actividades de alteración del orden público que se suscitaron en alrededor de 7 puntos en la ciudad de San Cristóbal, hay un usuario privado de libertad por el Ministerio Público, ¿verdad? Que es un teniente coronel retirado que agredió de manera infraganti a un funcionario de la policía del Táchira, inclusive le causó heridas importantes en el rostro. Es la única persona que está detenida hasta los momentos. Hay una situación por la parte de atrás de la ULA, en el sector Los Kioscos, cerca donde está su estación eléctrica, alrededor de 50 personas encapuchadas, están reunidas allí lanzando objetos contundentes en contra de los bienes y propiedades de las personas que por allí se están desplazando. Ya hay una activación del plan cerco y están las respectivas autoridades, tanto policía del Táchira como la Policía Nacional, atendiendo la situación de orden público. Táchira, potencia informativa.